En otro tema, inicia el tratamiento del proyecto de ley de lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas. Además, algunos asambleístas han anunciado modificaciones a la norma para no afectar a los transportistas cuando se realice algún tipo de incautación. En los cuales efectivamente había puntos contradictorios que afectaba al transporte de servicio público. Concretamente, se ha modificado el artículo 49, el artículo 53, el artículo 68, el artículo 76 y el 91. Y algunos adicionales que efectivamente, donde comprometía al transporte de servicio público, que nosotros no podemos controlar qué cosa maneja un pasajero que suba, que esté comprometido en este transporte ilícito, podría ser inmediatamente incautado ese vehículo, y particularmente también puede ser que se pueda hacer las grabaciones, gravámenes correspondientes de sus bienes. El diputado del Movimiento al Socialismo, Lucio Gómez, confirmó que dentro del proyecto de ley de sustancias controladas se modificó 5 artículos donde se comprometió al transporte público con sus bienes al encontrar a una persona en posesión de droga dentro de sus vehículos, señalando que las movilizaciones previstas para este día lunes fueron suspendidas. Y a ver, es por haber. Entonces, todos estos temas se han modificado. Ahora el transporte de servicio público no es sujeto a detención. Y otro tema específicamente, yo tengo un conductor que estaría trabajando y aparece estos ilícitos que estaría transitando. Por lo tanto, la notificación tiene que ir directamente al propietario. Si está comprometido o no está comprometido en este tema, si no tenemos absolutamente nada, no tiene por qué estar incautado el vehículo, ni mucho menos estaría grabado sus bienes. En la Cámara de Senadores, la jornada de este martes se realiza el análisis de este proyecto de ley, que cuenta con 124 artículos, 11 disposiciones transitorias, 7 disposiciones adicionales, 6 disposiciones finales, 4 disposiciones abrogatorias y derogatorias.